Club del Crimen, café con un asesino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues una vez más traemos a otro asesino. Pues ya, tuvimos al petiso orejudo. Y bueno, la mayoría que asesinos que hemos tratado aquí son angloprotestantes, como diría nuestro amigo SYDPF, ¿no? Tuvimos al petiso orejudo, que sería la representación hispana o latina, bueno, latina, porque él era italiano, ¿no? Hemos tenido Richard Ramírez también, era mexicano, aunque él vivía en Estados Unidos. Pero ahora, por primera vez, vamos a tener a un español de pura cepa, como él mismo se llamaba, ¿no? En una ocasión él iba detenido en un coche policial y bueno, los policías llevaban la radio puesta, ¿no? Y en la radio hablaron de la captura de un asesino mexicano que se había cargado, pues yo qué sé. Mogollón de gente, no más que él, más que él. Y él le dijo al policía, suélteme, suélteme unos días, suélteme un ratito, que un mexicano no puede ensuciar el orgullo de España, no sé qué, el mayor asesino del mundo tiene que ser un español y él estaba orgulloso de ser asesino en serie. Estoy detrás, Kiko Javi, Xiomara Challen. Muchas gracias por estar aquí. Él estaba orgulloso de ser asesino en serie. Incluso dentro de la prisión, en la prisión de Carabanchel, en la sección psiquiátrica, el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, que a finales de los 80 fue cerrado, la sección penitenciaria, la sección psiquiátrica, perdón, antes de cerrar la prisión definitivamente, creo que en el 2000, 2000, 2001, 2002 la cerraron, pero bueno, da igual, es otro tema. Sí, yo soy medio español, sí. Ahí él conoció a otro gran asesino español que era el Mataviejas de Santander, que bueno, ya hablaremos de él en otra ocasión, ¿no? Y él le decía al Mataviejas, tú eres un pringao matando a viejecitas indefensas, que eso lo puede hacer cualquiera, matar a una vieja. Aprende de mí que soy un profesional. Yo mato a viejas, mato a viejos, mato a hombres, mujeres, niños, mato de todo. Curiosamente, tal como otros asesinos en serie empezaron matando animales con violencia contra los animales, él amaba a los animales. Él no soportaba que se les hiciera daño a los animales y en aquella época del franquismo, que bueno, o sea, alguna gente en la izquierda se planteaba que los toros no estaban bien porque era la fiesta de los señoritos, donde iban los señoritos
a chulear de traje, chulear de reloj de oro ahí con... ¿me entendéis? Él decía que no le gustaban los toros porque le daban pena los animales, los toros. Entonces, bueno, o sea, pero por otra parte, o sea, no le importaba matar a personas, ¿no? O sea, era una cosa un poco extraña, ¿no? Además, se encontró una deformación genética en este hombre. En genética, hasta los cromosomas y tal, las mujeres son XX y los hombres son XY. Bueno, parece que él tenía un cromosoma de más. Era XYY. Lo que se ha llamado el cromosoma criminal o cromosoma supermacho. Supermacho no en el sentido de que iba a tener una gran prestación sexual, que parece que este señor sí la tenía aparte también, pero en el sentido de que cualquier roce, cualquier pequeño desencuentro, podía hacerlo estallar y llevarle al asesinato, ¿no? Es como vimos en un programa anterior, el programa de Tommy Lynn Sells. Tommy Lynn Sells sería el arropiero estadounidense. O sea, hay muchas similitudes entre el personaje de Tommy Lynn Sells y el arropiero, ¿no? Sí, eso también se le llama chulo en España, pero en España chulo puede querer decir eso, un proxeneta, pero también puede querer decir alguien que no presumido en el sentido de ir arreglado y limpio y tal, pero chulo en el sentido de ser un vacilón, de ir por la vida siempre queriendo tener razón, alardeando de cosas que bueno, que alardeando de méritos tuyos que pueden ser reales o inventados, pero que normalmente son inventados. Cosas así, ¿no? Eso sería un chulo en España. Aparte de la dimensión del proxeneta, que bueno, puede ser también este señor en algunas etapas de su vida, estuvo en la trata de blancas, pero normalmente él mismo era el que ejercía la prostitución homosexual. Él era bisexual, pero de esa clase de homosexuales que son homófobos al mismo tiempo. Aunque no sé si esa homofobia era real o simulada, porque tenéis que tener en cuenta que en aquella época la homosexualidad en España era ilegal. O sea, seguramente los que más iban por la vida hablando mal de los homosexuales debían ser los que más lo practicaban, ¿no? Él había tenido varios problemas con la policía, pues por eso, pues porque era un chapero y bueno, aparte, pues era vagabundo, era, bueno, de todo, ¿no? Este personaje, si hubiera nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, seguramente ya tendría
varias películas le habrían dedicado y todo el rollo, ¿no? Tal como os estoy enseñando, este es el relato de el vídeo sobre Tommy Lynn Sells, que sería un personaje muy, muy parecido a la Ropiero, pero en Estados Unidos. O sea, él iba de un lugar para otro, matando a gente y malviviendo tal como podía, ¿no? El arropiero, Manuel Delgado Villegas, también llamado el estrangulador del puerto, también llamado el vagabundo de la muerte. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de introducción. A ver, ¿dónde estamos? Y les doy la bienvenida a hoy hablaremos sobre un asesino en específico del país España, que de hecho ha sido considerado uno de los peores asesinos, si no es que el peor que ha tenido este país. Este caso me lo pidió uno de ustedes, lo leí y me gustó bastante y espero a ustedes también les gusten. Así que sin más que decir, comencemos. Manuel Delgado Villegas nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla, España, y que es más conocido como el Arropiero, fue un asesino en serie español y es considerado el peor asesino de la historia criminal de este país. A la edad de 24 años cuando le dio a luz, y que su padre era un honrado trabajador que vendía caramelos fabricados con arrope, y de hecho es ahí de donde proviene el apodo el Arropiero, que su hijo heredó luego. Cuando la madre de Manuel murió, él junto a su hermana fueron puestos a disposición de su abuela, puesto que su padre se fue a vivir al puerto de Santa María, en donde construyó una nueva familia. Hay que tener en cuenta que mientras Manuel estuvo bajo el cuidado de su abuela, también fue influenciado por otras personas de la familia que de hecho se cuenta lo maltrataban. Y un dato importante que también hay que tener en cuenta es que Manuel, aunque asistió al colegio, era analfabeta porque nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Manuel era bisexual, tenía carácter bastante violento y era promiscuo. Adicionalmente, se dice que padecía anaspermatismo, es decir, ausencia de eyaculación. Cuando Manuel tenía 18 años, ingresó voluntariamente a la Legión, que son como grupos élites que conforma el ejército, y fue allí en donde aprendió un golpe de karate mortal con el que daría fin a muchas vidas. Mientras Manuel estaba en la Legión, empezó a consumir demasiada marihuana. De hecho, tuvo que ser desintoxicado, pero se cuenta que posteriormente a eso comenzó a padecer ataques epilépticos, por ello fue dado de baja del escuadrón. Manuel comenzó a tener una vida descontrolada, pues se dedicó a la mendicidad, robaba casas y se prostituía. Fue detenido en diversas ocasiones, pero nunca fue a prisión debido a su estado físico y mental, por lo cual era internado en establecimientos psiquiátricos de los cuales salía en poco tiempo. Ahora les contaré un poco sobre la vida de asesino que llevaba Manuel, que de hecho comenzó a muy temprana edad. Por ello les comentaré simplemente algunos casos porque son demasiados. El primero de sus asesinatos, y que fue comprobado por las autoridades, lo cometió el 21 de enero de 1964 en Cataluña. Fecha en la que el arropiero asesinó en la playa Llorac, en Garraf, Barcelona, a un hombre que dormía en la playa. Era un cocinero de 49 años llamado Adolf Foch, que infortunadamente fue a recoger una arena en la playa y se quedó dormido. Manuel acabó con la vida de este hombre al arrojarle una piedra en la cabeza, lo cual destrozó por completo su cráneo. Posteriormente, Manuel robó sus pertenencias como el reloj y la billetera, y el cadáver de este sujeto fue encontrado 19 días después de haber sucedido lo que ya les conté. Su siguiente jugada fue llevada a cabo el 20 de junio de 1967, cuando asesinó a una estudiante francesa de 21 años.
Su nombre era Margaret. Se cuenta que la chica estaba con un acompañante consumiendo drogas y que él la abandonó dejando la puerta de su apartamento abierta y casualmente el arropero, quien iba pasando por allí, ingresó al lugar en donde la asesinó aparentemente a puñaladas y luego de asesinarla, la violó. El 20 de julio de 1968 fue el turno de Venancio Hernández. Se cuenta que el arropero le pidió a Venancio que le regalara algo de comer porque tenía demasiada hambre, pero Venancio le contestó diciendo que trabajara porque él estaba muy joven y era capaz de conseguir dinero para comprar su propio alimento, cosa que molestó demasiado a Manuel, quien le practicó su famoso golpe de karate a Venancio asesinándolo. El cadáver de Venancio fue encontrado en un recodo del río Tajuña, sin pantalones y sin calcetines, por lo que las autoridades creyeron que se había ahogado accidentalmente. El arropiero también mató a un millonario llamado Ramón Estrada, quien adquiría sus servicios sexuales regularmente por 300 pesetas. Se cuenta que un día ambos se reunieron a hacer negocios como lo hacían habitualmente, pero en esta ocasión Manuel le pidió a Ramón que le diera 1,000 pesetas en lugar de las 300 que le daba regularmente, por lo que Ramón accedió. Sin embargo, al terminar el trabajo, Ramón le dio las 300 pesetas que le daba siempre a Manuel, por lo que él se enojó demasiado. Por ello, Manuel comenzó a golpear a Ramón hasta dejarlo inconsciente en el suelo, pero de un momento a otro Ramón se despertó y comenzó a insultar de la peor manera a Manuel, lo cual lo enfureció aún más. Hasta que tomó la pata de un sillón y comenzó a golpear a Ramón en repetidas ocasiones y posteriormente a esto lo estranguló hasta romperle el cuello. Horas más tarde, Estrada fue encontrado por unas limpiadoras de su almacén, quienes lo llevaron hasta el hospital en donde él murió. El arropiero fue detenido el 18 de enero de 1971, a los 28 años en el puerto de Santa María, Cádiz, por la muerte de Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años de edad, quien era su pareja sentimental en ese entonces. El día del crimen, Manuel llevó a su novia hasta un lugar solitario del campo en donde mantuvieron relaciones sexuales, y en esas, su novia le pidió que hiciera algo que a él no le agradó mucho, por lo que consumido por esa ira que siempre llevaba dentro, tomó un celular mientras tenían relaciones sexuales hasta que la mató. Luego de terminar con la vida de la joven, él volvió al pueblo como si nada hubiera ocurrido y continuó con su vida. Adicionalmente, se cuenta que Manuel volvió al lugar del crimen los 3 días posteriores al suceso y tuvo relaciones sexuales con el cadáver de Antonia. Sin embargo, y corriendo muy mala suerte, fue detenido por las autoridades el cuarto día que planeaba volver al lugar. En este caso, el arropiero ya no pudo salirse con las suyas y no quedó libre de la justicia. La policía lo llevó hasta la comisaría, en donde luego de un interrogatorio de varias horas, él confesó todo lo que había hecho. Las autoridades, al confirmar que Villegas era el responsable del asesinato de Antonia, le entró la duda de si él hubiera podido ser capaz de cometer otros asesinatos, por lo que le preguntaron y efectivamente así fue. Él afirmaba haber cometido un total de 48 asesinatos alrededor de toda Europa. Los policías creyeron que Manuel lo estaba inventando todo y por ello decidieron acortar su lista hasta un total de 22 crímenes, de los cuales solo le llegaron a probar 8, entre los que se encuentran los que ya les conté anteriormente. Como las autoridades habían ganado la confianza de Manuel, le sacaban información sobre dónde había cometido sus fechorías y, de hecho, lo llegaron a llevar hasta las escenas del crimen para corroborar los hechos. Aunque muchos de los asesinatos que Manuel dijo que había cometido no se encontraban las pruebas suficientes para acreditárselos, los policías sí creyeron que él había sido el responsable de ellos porque los describía con demasiados detalles como si sí los hubiera cometido. A pesar de haberse encontrado culpable de tantos delitos, Manuel Villegas no fue sentenciado a prisión, sino que se ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, puesto que los especialistas que estudiaron su caso coincidieron en que no se le podía poner en libertad porque era un criminal nato y una persona que podría hacer daño a la sociedad. Además, era una persona que no guardaba remordimiento ni sentía algún tipo de culpa por lo que había cometido. Manuel estuvo mucho tiempo en psiquiátricos, en donde padeció altibajos de esquizofrenia que venían acompañados con cuadros de delirio megalomaníaco y desorientación tiempo-espacio. Algo que no entiendo es que supuestamente no metieron a Manuel a la cárcel porque no querían que estuviera en libertad ni tuviera contacto con la sociedad. Sin embargo, en los centros psiquiátricos en donde estuvo, él era libre de entrar y salir cuando quisiera.
Durante sus 2 décadas largas de internamiento, fue sometido a tratamientos por diversos expertos, por lo que jamás volvió a mostrarse violento con otros enfermos ni demás personas. Los últimos años de su vida los pasó internado en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, donde finalmente falleció en 1998, víctima de una afección pulmonar causada por el tabaco. Adicionalmente, y para concluir, les quería contar que hay una película titulada Arropiero, el vagabundo de la muerte, dirigida por Carles Masson y estrenada en 2008, en donde se muestra la trayectoria vital de Manuel. Y esto fue todo por el breve resumen de la historia del Arropiero, porque como les conté, cometió muchos más asesinatos. Si hay algún dato importante que ustedes creen que me faltó, pueden dejarlo en los comentarios y voy a estar leyéndolos todos. Espero les haya gustado muchísimo este video y si fue así, pueden darle me gusta y compartirlo con todas las personas que conozcan. Recuerden dar clic sobre el misterioso botón rojo de allá abajo y activar las notificaciones para que les avise cuando subo video. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Perfecto, muchas gracias a todos por... ¡Ah, Zero Mishima! Bienvenida, me alegro de verte, muchas gracias. Bueno, pam pam. Sí, estaba totalmente... Bueno, pero yo creo que algo tenía mal en la cabeza también. El rollo era... Que, o sea, este chico del vídeo tenía casi todos los datos bien menos uno. No solo los cárteles, hay gente enferma. Sí, claro, no, pero bueno, los narcos es responsable por la mayoría, ¿no? Junior Tom, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno. Lo que os iba contando, el tema es que lo ha contado casi todo bien, menos un dato final que decía que lo dejaban salir del manicomio. Eso no era del todo cierto. Lo dejaron salir del manicomio solo los últimos 2 años de su vida. Hasta el año 96, por ahí, 2 años antes de morir, no le dejaron salir. Y ya para aquella época, este señor estaba muy debilitado por enfermedades pulmonares, porque... Él fumaba mucho, o sea, como muchos esquizofrénicos, él era un fumador compulsivo. Se dice que en algunos días se llegó a fumar hasta 10 paquetes de cigarrillos. Entonces, 10 paquetes, o sea, es un cartón. No sé si será exageración, pero incluso en alguna, en la entrevista que le hizo Televisión Española en el año 90, en los años 90, se le ve fumando un cigarro después de otro, ¿no? O sea, él paraba de fumar solo para sacarse un cigarro del paquete o mientras dormía. Todo lo demás estaba siempre con el cigarro en la boca, ¿no? Eso le produjo una grave enfermedad pulmonar, obstrucción en las vías respiratorias, que al final hizo que le acabó afectando al el sistema cardíaco, o sea, al no llegar oxígeno a la sangre, pues... Y ahí tuvo varias crisis y la última crisis del año 97-98 ya no salió. Creo que murió en un hospital de Badalona. Pero además de que los medicamentos psiquiátricos también lo tenían muy sedado, ¿no?
Sin embargo, dentro, en sus años de encarcelamiento, intentó matar varias veces. Se dice que una vez intentó asesinar a una asistenta social y otra vez intentó asesinar a un cuidador del manicomio, ¿no? Bueno, entonces, pues él llegó a confesar 40, cuando a él lo detuvieron, confesó 44 asesinatos del tirón, de los que luego confesó 4 más, todos repartidos entre España, Francia e Italia. Entonces, como él estaba mal de la cabeza y todo el rollo, se hizo una selección de los que podían ser reales o no, o de por lo menos los que se podrían investigar. Y se dijo que, bueno, había 22 asesinatos que se podrían investigar de alguna manera. Entonces, se hizo una cosa que fue, pues, parecido a lo que se hizo con el asesino de Green River. Curioso, ¿para qué sirven los manicomios? Bueno, no sé. Naturalmente que hay gente que está bastante mal, ¿no? Pero hay muchas cosas que van mal en los manicomios, eso sí. Bueno, pero el asesino de Green River había matado a gente todo en la misma zona. O sea, era solo tenerlo en un sitio y un día llevarlo a un lugar, un día llevarlo al otro. Pero claro, este había matado a gente en todos lugares distintos repartidos por 3 países. Entonces, bueno, se lo llevaron en una comitiva que iban el detective, varios policías nacionales, que entonces todavía se llamaba Policía Armada y de Tráfico, el juez del puerto de Santa María, que es donde lo arrestaron, y lo fueron llevando a los lugares donde él decía haber asesinado a personas, ¿no? A él lo llevaban como si fuera, más que si fuera un detenido, lo llevaban como si fuera un amigo, ¿no? De hecho, él, al haber sido vagabundo, luego en el manicomio él recordaba con nostalgia esos 2 o 3 años que fue dando vueltas confesando los asesinatos y tal. O sea, lo trataban como a un niño. Ah, ¿quieres montarte en los columpios? Venga, móntate en los columpios. Lo llevaban a parques de atracciones. Lo llevaban a comer en restaurantes. Lo único que no le gustaba, que por la noche los policías iban a dormir al hotel y él iba a dormir al calabozo. Pero bueno, por lo demás lo trataban como a un señorito. Incluso lo llevaban en limusina, porque, o sea, el tema era el siguiente. O sea, este individuo era muy peligroso y no lo podían llevar esposado. No lo podían llevar esposado porque entonces se rompía ese vínculo de confianza que él tenía con los policías y dejaba de confesar asesinatos. O sea, lo tenían que llevar suelto. Entonces, un coche patrulla normal de los de aquella época, él fácilmente hubiera podido salir de alguna manera rompiendo una ventana.
Los coches de policía españoles de aquella época eran simplemente coches normales pintados de blanco que ponía con letras negras policía al lado, ¿no? Entonces, claro, ellos arreglaron un coche especial donde se solía llevar a políticos importantes de aquella época. Entonces iba el arropiero sentado en medio, dos policías sentados al lado, luego era un coche limusina que tenía el asiento normal atrás y delante tenía otro asiento, pero los pasajeros de delante iban mirando de frente a los pasajeros de la última fila. Entonces él iba en medio con un policía a cada lado y dos otros policías mirándolo, vigilándolo. O sea, él iba igual como si fuera el puto presidente del gobierno, aunque el presidente del gobierno llevaba cuatro policías para protegerlo. En su caso, los cuatro policías eran para vigilarlo, ¿no? O sea, se lo pasó bomba el tío. Nunca vivió tan bien como esos dos o tres años que lo llevaron a... Y claro, o sea, fueron dos o tres años que eran seis o siete, ocho personas que tenían que ir de un lugar a otro, lo que significa gasolina, dietas, hoteles, esto, lo otro. Había que comprarle tabaco al arropiero porque fumaba como un carretero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto llegó a las autoridades de arriba. Había 22 asesinatos para confesar, pero cuando ya llevaba 7 asesinatos, alguien en el gobierno dijo, bueno, a ver, ya lleva 7 asesinatos confesados, o sea, ¿qué más da? O sea, con 7 asesinatos tenemos suficiente para darle la pena de muerte y ya está, ¿no? O sea, en 2 o 3 años más tarde, pues se dijo que ya se terminara ese tema y que si quedaban familias que no sabían, pues, que era una pena, pero que bueno, que ya era suficiente, que se terminara la investigación. Si el arropiero hubiera sido atrapado un tiempo antes, hubiera nacido un tiempo antes, seguramente le hubieran dado la pena de muerte y lo hubieran pasado por el garrote. Tuvo suerte que la investigación duró suficiente tiempo. Cuando ya su caso llegó ante el juez y todo el rollo, la pena de muerte ya estaba abolida en España, ¿no? A ver. Pam, pam, pam. No sería extraño que le limpiaran el culo varias veces. No sé. Ah, yo, ¿qué tal? Qué fuerte, dice Zero Mishima, iba protegido el demente, los energúmenos armados protegiendo al energúmeno psicótico. Con lo fácil que hubiera sido matarlo y ahorrarse gastos. Sí, sí, pero bueno, o sea, tienen que estar seguros que... Entonces... Ya se habían hecho gestiones para ir a Francia e Italia y mirar los asesinatos ahí también. Él había estado arrestado en Carcassona, Francia, acusado de asesinato. Lo que pasa que como no encontraron pruebas de que él era el autor de ese asesinato, pues no tuvieron otro remedio
que soltarlo, ¿no? ¿Veis? Ahí se lo están llevando, lo introducen en el coche. Bueno, estas son fotos que le hicieron en alguno de los viajes, ¿no? Aquí está en la reconstrucción de alguno de sus asesinatos. Él era estrangulador, o sea, él había estado en la Legión. En la Legión había aprendido un golpe de karate con el cual se puede dejar a una persona KO, y ya cuando la persona estaba KO, la estrangulaba, ¿no? Aquí se van en avión. Creo, debe ser el viaje o entre el puerto de Santa María y Barcelona, o entre Barcelona y Ibiza, ¿no? Esto es una riera donde él mató a una persona en Cataluña. Esta es la comitiva, ¿no? Este es el señor Calvo, es el juez. El de la camiseta negra es el arropiero. Este que está aquí agachado creo que es el inspector, y los otros dos pues deben ser policías también. Esta es la última foto que se tiene de él antes de morir. Esta foto es de cuando estaba en el manicomio de Valencia, psiquiátrico de Fontcalent. Este es el Mataviejas, es el único amigo que tuvo en la cárcel, que es otro, él no tenía amigos, y el único amigo que tuvo en todos los años que estuvo encerrado es este hombre, que es uno que le llaman el Mataviejas, que es otro asesino en serie que mató a varias decenas de ancianas en Santander. Bueno, pues creo que a ver, dice Junior Tom, mejor sería gastar el dinero que se perdió con ese demente en niños necesitados. Sí, claro, pero a ver, Junior Tom, imagínate que agarran a alguien que piensan que es el asesino, lo matan y luego resulta que ese no es otro. O sea, hay que estar seguro que tienes al hombre adecuado, ¿no? El golpe del legionario, exactamente. Luna dice, hay joven, hay viejo, la vida no perdona. Zero Mishima dice, buh, qué pinta. Junior Tom dice, sí, el juez le abraza a ese, vaya, ya sabemos cómo está la justicia. ¿Lo abraza porque lo quiere o lo abraza para tenerlo bien agarrado? O sea, no te confunda, que a este lo tenían vigilado todo el rato, o sea, dicen los policías que estuvieron con él, dicen
él era era muy volátil, o sea, había que tenerlo siempre vigilado, uno, que no se escapara y otro, que no intentara en un momento dado matar a uno de los policías o al juez. Zero Mishima, vi la última entrevista que le hicieron y no sabía ni hablar. No, decía unas cosas rarísimas, decía que la habían hecho rey de España, que también la habían hecho presidente del gobierno, que... Bueno, él nació en el año 43, 42, por ahí, nació en Sevilla, su madre murió en el parto, y bueno, su padre, como tenía que trabajar, no sabía qué hacer con él, su padre lo dejó con su propia madre, o sea, con la abuela. Su padre se dedicaba a vender arrope, que era un dulce, vendía caramelos, vendía jarabes, cosas así, ¿no? Lo vendía por ahí, por los pueblos. Y pues... su abuela dice que él se comía las macetas de la tierra de las macetas, que no se sabe muy bien por qué. En aquellos años había mucha hambre, quizá la comía porque tenía hambre, quizá porque estaba loco. En casa de su abuela le daban unas palizas del copón, lo cual no era fuera de lo normal en aquella época en España. Luego, pues a los 16 años, pues ya se va de su casa y empieza a trabajar pues de lo que puede. Y cuando no tiene trabajo, pues vende el culo o pide limosna, ¿no? Y entonces empieza a ser popular entre los homosexuales porque él padecía una enfermedad en el pene por la cual no podía eyacular. O sea que su pene quedaba siempre erecto y pues seguía ahí, dale que te pego, hasta que el tío ya se cansaba y a él le daba mucha rabia eso de no poder tener un orgasmo y eso hacía que a veces durante el acto sexual se enrabiara y agarrara a su pareja, ya fuera hombre o mujer, y... lo matara, ¿no? Así mató a un chico homosexual del puerto de Santa María, mató a su otra pareja mujer que él tuvo, puerto de Santa María, mató a su novia, mató a un señor, mató a un señor en Barcelona. Él cuando trabajaba de chapero en Barcelona, pues había un chico, un señor empresario rico, ¿no? Que era homosexual y de vez en cuando, pues, le pedía sus servicios, ¿no? En aquella época parece que la chapa estaba así 300 pesetas, ¿no? Iban pues cada vez que se lo follaba, ¿no? Le pagaba 300 pesetas. Pero se ve que en una ocasión a él le hicieron falta 1000 pesetas. Que bueno, 1000 pesetas en aquella época es como, pues hoy en día, no sé, 100 euros o algo así. Bastante dinero, ¿no? Y le dijo que sí, que le daría las 1000 pesetas, pero después de tener sexo le dijo, mira, te doy 300 y ya está. Eso lo cabreó a él, que lo engañaran, y ahí lo mató a golpes con un palo, ¿no? También mató a una chica, mató... Bueno, ya vamos a leer... Vamos a leer las,
las víctimas del tipo este, ¿no? Las víctimas de la Ropiero fueron Adolfo Folk Montané, de 48 años, fue asesinado el 21 de enero de 1964 en la playa de Llorac, en Garraf, Barcelona. Era de profesión cocinero y le destrozó el cráneo con una piedra y luego le quitó el reloj y la cartera. A Margaret Hélène Boudry, de 21 años, la asesinó el 20 de junio de 1967 en Ibiza y era una estudiante de nacionalidad francesa. Primero la mató y luego abusó de su cadáver. A Venancio Hernández Carrasco, no se conoce exactamente el día del asesinato, aunque sí el sitio, en Chinchón, a orillas del río Tajuña, en Madrid. Había salido a trabajar a un viñedo de su propiedad. Una recomendación poco acertada de Venancio a Manuel: si quieres comer, trabaja, que eres joven y fuerte. Le costó la vida. El arropiero le dio un golpe legionario, el revés del canto de la mano en el cuello, y luego fue arrojado al río. Ramón Estrada Saldric fue asesinado el 5 de abril de 1969 en Barcelona. Era propietario de un almacén, recibió el golpe legionario y después fue estrangulado, aunque no murió en el instante. Quedó inconsciente y malherido. Murió más tarde en el hospital. El arropiero también le robó la cartera, el reloj y las sortijas. Bueno, este señor, Ramón Estrada, cuando apareció el cadáver, fue evidente que era un asesinato dentro del ambiente homosexual. La homosexualidad era ilegal en aquel tiempo y era un escándalo, ¿no? Entonces la familia decidió decir que había sido un infarto, ¿no? Luego se vio que había sido la arropiero, ¿no? Bueno, Anastasia Borrella Moreno, de 68 años, asesinada el 23 de noviembre de 1969 en Mataró, Barcelona. Fue hallada debajo de un túnel. El asesino la golpeó con un ladrillo en su casa. Luego la arrojó por un puente y abusó de su cadáver. El acto de necrofilia se repitió todas las noches hasta que encontraron el cadáver. A Francisco Marín Ramírez lo asesinó el 3 de diciembre de 1970. Era un estudiante cordobés. Primero le dio un golpe mientras iban en moto, que le dejó apenas sin respiración, porque supuestamente se le insinuó. Fueron al río y una vez allí lo tiró al agua porque supuestamente se le volvió a insinuar. Antonia Rodríguez Relinque, de 38 años, novia de Manuel Delgado, estaban teniendo relaciones sexuales en el campo mientras acabó con su vida estrangulándola con sus propios leotardos. Es la última víctima probada del asesino en serie, aunque como hemos dicho anteriormente, él confesó haber matado hasta 48 personas dentro del territorio español y en el extranjero. O sea que estas son las que se saben, ¿no? O sea, hay muchas más. ¿Era caníbal? Creo que no. No era caníbal, pero sí que era necrófilo. Era necrófilo.
Y bueno, pues 48 asesinatos son bastantes, ¿no? Él estuvo en la Legión. Y bueno, la Legión Española, bueno, es dura y te entrenan para ser, pues lo que él era, una máquina de matar. Pues queréis creer que la Legión, lo echaron de la Legión porque creían que, decían que era demasiado agresivo y estaba loco. Seguramente debía estar todo el día buscando bulla con los compañeros, no escuchaba los mandos, todo este rollo, y dije, a la puta calle. Y luego se fue a Francia, intentó alistarse a la Legión Extranjera. Tampoco lo quisieron. Seguramente los mató, este Zero Mishima. Lo que pasa que, como los 7 asesinatos probados, pues son estos, no hay ningún niño. Pero sí, él confesó haber matado a niños. Sí. A ver, Junior Don dice, la ética y la moral de la época retrasaron la investigación. Vete a saber, igual mató a 400. Es posible que él confesara 48 y que fuera, hombre, 480 igual no, pero es posible que fueran más de 48. Tenían, sí. Casi todos son alcohólicos en la Legión, dice Junior Don. Posible, sí. Ok, a ver. Pero Manuel, ¿cómo has podido venir aquí para acostarte con una muerta? Preguntó el inspector de policía Salvador Ortega. Así es mejor, porque no habla, respondía Manuel Delgado Villegas. Esta conversación que la gente ahora retirado ha contado cientos de veces a los medios de comunicación refleja el grado de crueldad del considerado el mayor asesino en serie de España. El criminal que habla un tanto particular y apodado el arropiero se refería a la que había sido su novia, la Toñi, de aquella forma tan despectiva. Ella era una de sus últimas víctimas de las 48 confesas, aunque las autoridades solo pudieron probar 8. Pero situémonos, corría el año 1971 y la policía, acompañada del asesino, había encontrado el cadáver de la mujer ya en descomposición en un descampado gaditano. El día de autos llevó a Antonia en moto hasta dicha ubicación para mantener relaciones sexuales con ella. En un momento dado sintió el impulso irrefrenable de matarla. Así que mientras le hacía el amor, la estranguló con sus propias medias. Tras su muerte, Manuel volvió al lugar de los hechos para practicar necrofilia con ella. En Sevilla le llamaban el arropiero, por eso de que su padre vendía arrope, un típico dulce de higos. Aunque su nombre real es Manuel Delgado Villegas, un brutal criminal que puso en jaque a la justicia española allá por la década de los 60 y 70, y cuya vida pudimos verla en la gran pantalla gracias al documental El arropiero, el vagabundo de la muerte, del director Carlos Balaguer.
Manuel nació en la capital hispalense el 25 de enero de 1943. Era huérfano de madre, murió mientras le daba a luz. Además, el joven tuvo una infancia difícil, primero porque España pasaba penurias por la posguerra y segundo porque tras el fallecimiento de su progenitora, su padre le abandonó junto a su hermana Joaquina para volver a casarse. La abuela de los pequeños fue quien se encargó de su cuidado. Sin embargo, otros parientes también intervinieron en su crianza, algo que literalmente le heló el corazón. El motivo fue víctima de continuos abusos físicos, golpes, palizas, etcétera, lo que acabó agriando su carácter y convirtiéndolo en un ser agresivo e introvertido. Fue a la escuela, aunque jamás aprendió a leer ni a escribir. Tampoco le ayudó su tartamudeo continuo que le impedía comunicarse con fluidez, y menos aún la dislexia que padecía. Por ello, el arropiero decidió ingresar voluntariamente en la Legión. Acababa de cumplir 18 años. Allí aprendió uno de sus golpes mortales por el que se hizo famoso y que la policía denominó el golpe del legionario. Este consistía en propinar un fuerte impacto con la mano abierta en el cuello de su víctima. El homicida había hallado su seña de identidad para sus asesinatos. No duró mucho en el ejército. De hecho, hay dos versiones al respecto. Una afirma que Manuel comenzó a consumir marihuana, que después estuvo en proceso de desintoxicación y que debido a esto padeció ataques epilépticos. Por todo ello, fue declarado no apto para el servicio militar. Pero también hay una segunda versión que cuenta que fue el propio arropiero que desertó de la Legión. Sea como fuere, tras su salida del ejército, Manuel inició un periplo por España, Francia e Italia. Se dedicó a mendigar, a pedir limosna, incluso llegó a rodearse de prostitutas y a ejercer como chapero en Barcelona. Aquel ambiente tenía éxito y se lo debía a un problema sexual, anaspermatismo, es decir, a la ausencia de eyaculación. Este defecto le llevó a practicar sexo de forma continua sin alcanzar el orgasmo, algo muy valorado dentro de ese mundillo. Y aunque fue detenido en varias ocasiones por la famosa ley de vagos y maleantes, jamás fue a la cárcel sino a centros psiquiátricos, ya que escenificaba una serie de convulsiones. Nadie presagiaba que aquel hombre de aspecto tosco y de personalidad limitada pudiese matar siquiera a una mosca. Su inconfundible bigote a lo Cantinflas es claro homenaje a su admirado personaje. Tampoco levantó sospechas, ni siquiera cuando le interrogaron por la desaparición de su novia, la Toñi. Le dejaron en libertad, aunque a los pocos días volvió a ser arrestado. Algunos vecinos declararon haberle visto pegar a dicha mujer el mismo día de la desaparición. Para Salvador Ortega, criminólogo e inspector de policía que consiguió atrapar a Manuel Delgado Villegas, no le fue fácil forjar una amistad con este asesino. Era una amistad interesada, como llegó a reconocer en alguna ocasión. Se hacía necesario establecer esos lazos para esclarecer los crímenes. Aquella aventura para descubrir los cadáveres de las víctimas del arropiero hizo que Ortega conociese a todo un especialista en matar, a un verdadero psicópata. Sin embargo, es llamativo cómo el propio Manuel manejaba la situación ante preguntas incómodas sobre sus terribles fechorías.
Cabe recordar la entrevista que Código 1 de Televisión Española le hizo cuando ya había sido detenido y llevado a un centro psiquiátrico. En él se puede ver al asesino charlando con una periodista a la que reconoce que cuando mata mujeres no le gusta, que prefiere a los hombres para estos casos. La detención de la Ropiero fue prácticamente accidental. La brigada criminal del puerto de Santa María, Cádiz, en la que trabajaba Salvador Ortega, estaba investigando el caso de una desaparición, la del joven Francisco Marín. Tras varios días sin noticias, la policía encontró su cadáver en el Guadalete. El forense concluyó en la autopsia que había muerto por asfixia, pero Ortega no se lo creyó. Cuando a esa apreciación, el facultativo acabó admitiendo que no lo era y que en realidad trabajaba como médico de guardia en la Marina. Su nariz policial acababa de abrir una brecha. Buscaban a un asesino. Y lo localizaron por un desliz. Matar a su propia novia, Antonia Rodríguez. Le detuvieron el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María. De primeras negó los hechos hasta que Ortega jugó con su psicología, consiguiendo que confesara no solo el crimen de la Toñi, sino hasta 43 más. El propio Salvador Ortega explica a esta periodista en una entrevista para Negra y Criminal la de la SER cómo derribaron la mente de este serial killer español. Una de las preguntas básicas que se le hace es: ¿dónde estuviste el domingo? ¿Qué fue el día que desapareció la Toñi? Él dice que hacía tiempo que se habían peleado y que estuvo en el cine. El gesto que hace, ese lenguaje no verbal, hace que comencemos a sospechar. Aquella forma en la que él se mete las manos en los bolsillos y saca el resto de la entrada cortada del cine. No le cuadró al inspector, que poco después vio una simulación perfecta de una epilepsia. Entonces el asesino se ve acosado, ve que no tiene salida y los investigadores se ganan su confianza. Diciéndole: tú no estás bien, estás enfermo. Ahí es cuando Manuel derrota y confiesa 44 crímenes. Los otros cuatro los mencionaría ya en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel ante su abogado. El Arropiero era un chaval cuando comenzó su carrera criminal. Tan solo contaba con 20 años. Hasta 1964, de lo único que podían acusarle era de ejercer como proxeneta y chapero. Pero el 2 de enero de ese año a Manuel se le cruzaron los cables. Se encontraba en una playa de Llorac en el Garraf, Barcelona, cuando golpeó con una enorme piedra a un desconocido que dormía. Una vez muerto, le robó la cartera y el reloj y salió huyendo. Descubrieron el cadáver 19 días después, pero tardaron 7 años en demostrar que Villegas era el responsable de aquel terrible suceso. Pasaron 3 años más para que Manuel volviese a matar. Esta vez llegó hasta Ibiza, donde atacó a una estudiante francesa de 21 años llamada Margaret Hélène Boudry, la joven que se encontraba bajo los efectos del LSD y que había quedado dormida en un chalet abandonado, intentó repeler aquel ataque sexual, pero finalmente el Arropiero la acabó violando y asesinando. Aunque se le atribuyen 48 asesinatos, tan solo pudieron probarse 8, dada la complejidad de los casos. No había pruebas suficientes ni tampoco testigos. Faltaron acusaciones particulares y, por supuesto, una necesaria colaboración policial a nivel europeo, algo que en aquel momento era mucho más complicado que ahora. Todo ello derivó en algo insólito. No hubo juicio oral, sino que la causa quedó archivada.
y en vez de enviar al arropiero a la cárcel, ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. A su llegada, varios psiquiatras lo examinaron y determinaron que Manuel era un peligroso psicópata. Poseía el cromosoma XYY, también conocido como del hombrososo o de la criminalidad. Dicha alteración genética proveía a este asesino de una grave falta de conciencia, sin empatía alguna y, por supuesto, sin ningún tipo de culpabilidad al respecto. Por esa razón, los especialistas pidieron que no le dejasen en libertad, dado que para él no existía el arrepentimiento. Incluso llegaron a describir que las historias que contó al inspector de policía Salvador Ortega sobre los crímenes eran producto de su imaginación, es decir, que fabulaba. Un deficiente mental que rayaba en la oligofrenia. De este modo se catalogaba médicamente a Manuel Delgado, al que señalaban como un discapacitado intelectual grave cuya causa venía por el desarrollo atípico de la inteligencia a muy corta edad. Sin embargo, aquí el inspector Salvador Ortega discrepa con el criterio médico. La oligofrenia que Manolo podía tener no daba lugar a su inteligencia, afirma. Pese a su analfabetismo, en el transcurso de su vida delictiva tuvo cantidad de situaciones que las libra perfectamente con una inteligencia adecuada. Los viajes en la vida del arropiero fueron un continuo, así como los asesinatos. Aprovechaba cualquier escapada para resarcirse sádicamente hablando. En una de sus visitas a Madrid dejó cao con el famoso golpe legionario al inventor del eslogan Chinchón, Anís, Plaza y Mesón. Su excusa, que había intentado violar a una niña y quiso salvarla. Después se deshizo del cadáver tirándolo al río Tajuña, no sin antes quitarle los pantalones y los calcetines. La siguiente víctima fue un barcelonés millonario que le pagaba por mantener relaciones sexuales. El móvil del crimen, que el industrial no accedió a pagarle más de lo acordado. La desmesurada reacción de Manuel le llevó a golpearle con un palo y a estrangularle hasta partirle el cuello. Pero uno de sus homicidios más abominables fue el perpetrado contra una mujer de 68 años, Anastasia, a la que golpeó, violó y estranguló para después practicar necrofilia con ella durante 3 noches. Cuando el arropiero contó su historia a la policía, este creyó que había matado a una joven de 19 años. Hasta el día de su arresto, la ferocidad de Delgado Villegas dejó tras de sí una estela de monstruosos asesinatos. Aquellos que vivieron de cerca los casos que protagonizó Manuel padecieron no solo la difícil personalidad del homicida, sino también la carga de medio centenar de víctimas. Salvador Ortega, el inspector de policía que acompañó al arropiero durante la investigación, reconoce que no solo le afectó el caso en aquella época, sino que a día de hoy le sigue removiendo. Me despierto muchas veces pensando que no hemos terminado, que tengo que levantarme temprano para hablar con Manuel. La fama de este asesino en serie español podría ser comparable a otros asesinos seriales, serial killers extranjeros. Y por supuesto, a personajes cinematográficos tan deleznables como Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos o Ed Gein de Psicosis. Más de 20 años de internamiento psiquiátrico hicieron que Manuel Villegas Delgado cambiase su actitud. Ya no se jactaba de haber matado a nadie, ni siquiera entraba en disputas violentas con el resto de sus compañeros. Solo quería curarse para disfrutar de la libertad, y esta llegó. Lo hizo con la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
No había condena que no que lo retuviese preso. Sin embargo, una afección pulmonar acabó con su vida en 1998. El arropiero moría víctima del tabaco. Había pasado 26 años encerrado y jamás fue juzgado por los crímenes cometidos. Pues ya ven, señores y señoras, el arropiero. Ni imaginar qué les hizo a los niños, a qué cerebro tan sucio. Junior Tom, ¿qué difusión se daba a los asesinatos del arropiero? Mucha. Salió en todos los periódicos. Cuando lo pillaron, el estrangulador del puerto, no sé qué. Hasta que el alcalde del puerto de Santa María tuvo que decir a los periódicos, oye, ya no le llamen a este señor más el estrangulador del puerto, que están dando mala imagen al puerto de Santa María. Entonces empezaron a llamarle el arropiero. Y bueno, hay por ahí varios reportajes, documentales y tal. Os he puesto en la descripción. Si este tío fuera estadounidense, habría películas, libros, de todo. Dice Luna, sí, reclamo por las mujeres porque lo que hago es cuidarme, pero niños, abusó de su hermana, no que yo sepa. ¿Era religioso? Creo que no. Siempre los atrapan tarde. Junior Tom, en China hubieran pegado un tiro en el cogote y enviado a Casquillo, el casquillo a su familia para pagar la bala. Ahora es inyección letal en China, creo. Cero Mishima, energúmeno aberrante. Junior Otom, ¿no sería extraño que alguien que matara al arropiero le condenaran a cadena perpetua? No sé, está muerto. Código penal igual a código renal. Cero Mishima, menos mal. Hola Oski, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, Zarco Vilchez, bienvenida. ¿De qué va? De asesinos, ¿no es el título? Hola, aprendiz. Bienvenido. Bueno, y como os digo, si lo hubieran pillado antes, le hubieran dado pena de muerte. El rollo fue que en el sumario del caso en Barcelona se perdió y entonces se olvidaron del arropiero. Al final lo encontraron, creo que estaba en la prisión modelo de Barcelona, lo tenían ahí olvidado. O sea, estaba ahí, pero nadie sabía quién era ni por qué estaba ahí y tal. Entonces, el doctor Frontela, que fue el mismo que hizo las autopsias de las niñas de Alcácer y la niña de Huelva y todo eso, se preocupó y fue a Barcelona. Y preguntó, dijo, oye, ¿qué pasa con el arropiero? Ya no. Y entonces buscaron el dossier del caso y lo encontraron. Ya habían pasado 3 años y con eso pues ya estamos en el año 76 o por ahí. Bueno, en el año ya 77, 60... O sea, y todavía había pena de muerte o ya casi la habían quitado, pero aunque hubiera pena de muerte,
el nuevo gobierno quería dar una buena imagen internacionalmente, el gobierno de Adolfo Suárez y tal, y ya no eran partidarios de ejecutar a nadie. O sea, aunque le hubieran dado pena de muerte, el gobierno le hubiera conmutado la pena. Pero bueno, él ya se veía que estaba mal de la cabeza. En sus condenas anteriores, por condenas por, bueno, por ser homosexual y todo eso, en vez de mandarlo a la cárcel, lo mandaban a manicomios. Que bueno, luego está por ver si... si era porque él simulaba los ataques epilépticos y tal. Pero bueno, que se puede ver a simple vista. O sea, en las entrevistas se ve que el tío está mal de la cabeza, aunque bueno, habría que verlo también, a ver si le quitamos todos esos medicamentos, a ver cómo... Pero bueno, el tema es el siguiente. El juez pidió otra evaluación psiquiátrica y los psiquiatras dijeron que este individuo no estaba en condiciones de ser juzgado. Entonces, pues, también recomendaron que no lo dejaran en libertad. Entonces el juez ordenó su internamiento indefinido. Durante el franquismo y los primeros años de la democracia, era posible internar a un enfermo mental que fuera criminal, internarlo de por vida sin más preguntas hechas, ¿no? Eso luego, con el nuevo Código Penal de los años 90, se terminó. Hay que ir revisando el caso y considerar si se libera o no a la persona. Con el nuevo Código Penal del año, o sea, él estuvo internado en psiquiátricos penitenciarios, primero en Madrid, luego en Valencia, Alicante, por ahí. Estuvo internado. Con el nuevo Código Penal, esta medida de internamiento no puede ser superior a la pena máxima de estancia en prisión, que en aquella época eran 25 años. O sea, él había sido detenido en 1971, lo cual quiere decir que tenía que ser liberado en 1996. Efectivamente, en 1996 se ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico normal. Y se eligió un hospital psiquiátrico en Barcelona para que pudiera estar cerca de su familia, que era su hermana. Bueno, ahí pues su hermana lo visitaba de vez en cuando. Y él, pues, aunque los primeros tiempos él era reacio a salir, él empezó a salir a la calle. Y la gente de Santa Coloma de Gramenet, el lugar donde estaba el manicomio, lo recuerda como un hombre que pedía por la calle para comprarse tabaco. Pero, o sea, ya era alguien que estaba muy decaído por los problemas de salud, los medicamentos y tal. O sea, no creo que haya cometido ningún asesinato ni que lo hubiera cometido. Bueno, ¿qué más? El Arropiero es un asesino que hubo en España. Tira para atrás, escucha desde el principio. Menuda suerte tuvo el demente. ¿Qué quiere decir? Estuvo encerrado toda su puta vida. O sea, ¿qué más da estar en una cárcel que estar en un manicomio? Ah, porque no lo mataron, ¿quieres decir? Sí, eso sí, fue una suerte que tuvo. Sí. Le debían haber colgado de la higuera.
Le podrían haber matado y nadie se hubiera enterado cómo murió. Sí, bueno. El aprendiz de muchos de estos asesinos con dificultades en hablar, atención y otros rollos se les han encontrado una trisomnomía que no es hereditaria, suelen ser llamadas. Sí, ya, eso ya lo hemos comentado antes, aprendiz. Junior Tom, desde hace años matan a la gente en la cárcel o manicomios. ¿Por qué a este arropiero no lo mataron? No sé, bueno, es los años 80, 90. Óscar Jesús, Óscar dice, el orejudo de la otra vez lo contaron en derecho en una escuela, era re asesino ese, así es, así es. Bueno, señores, así aquí terminamos. Nos vemos luego en la tertulia dentro de unas horas. Señores y señoras, el arropiero.